Hola gente maravillosa, yo soy Alberto Chávez y aquí estamos una vez más. Vamos a comenzar una nueva serie de videos y en esta ocasión vamos a repetir el proyecto que hicimos recién, entiéndase este tablero, pero hoy lo vamos a hacer en Blender, como originalmente tendría que haberse hecho. Yo malinterpreté las cuestiones y pues lo terminé haciendo en Inkscape, pero la petición original era para hacerlo en Blender. Es un proyecto por demás interesante y me parece que nos vamos a divertir un montón. No sé, perdón, no sé qué tanto tiempo nos va a llevar, pero vamos a hacer todo lo posible por hacerlo rápido. Eso, por supuesto, va entre comillas. Entiéndase que eso va entre comillas. Pero empezamos. ¿Qué caray? Y lo primero es deshacernos del cubo. De hecho, pudimos haber trabajado con el cubo, pero qué caray, vamos a trabajar a través de un plano. Y vamos a escalarlo 5 veces el tamaño que tiene. Así que S5. Digamos 7 mejor. Damos escape. S7. Enter. Ahí. Ahora, algo bastante importante que hay que tener en cuenta es que este plano va a ser obviamente nuestro tablero. Y por consiguiente, pues, y por eso les decía yo, bien pudimos haber trabajado con el plano, con el cuadrado. Pero pues, ya lo borramos y pues que hay que empezar a trabajar. Quizá me voy a deshacer de esta luz, me voy a deshacer de esta cámara momentáneamente, por supuesto, y vamos a entrar a modo edición. Vamos a seleccionar el cuadro, por supuesto, digo el mesh, ahí el plano quiero decir, y vamos a hacer W subdivide. Vamos a hacer de nuevo subdivide y a ver, dime, se tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí tenemos 4. Ahí tenemos 6. 2, 4, 6, 8, 10. Es más o menos esto, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahora, tener en cuenta, quizá vamos a tener que hacer una más, porque estos cuadrados son claramente más grandes que estos rectángulos, es prácticamente el doble. Así que para hacerlo legal, esto de acá tendría que ser una sola cara, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, como no vamos a animar esto, bueno, el tablero no lo vamos a animar, podemos hacer esto, F, y hacer una sola cara. Ahora, solo déjeme ver si esto va a quedar adecuadamente, porque no lo medí. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Ah! Pequeño detalle. Entonces, vamos a seleccionar todo. Es subdivide de nuevo y vamos a ir haciéndolo como medio a la brava, porque pues de que definitivamente no hay otra forma. Bueno, como no sé, hay otra forma, pero esto es trabajar al estilo Ranger y le voy a ser franco, y si usted ya se dedica a esto no me va a dejar mentir, así es como se trabaja la mayoría de las veces. ¿Qué se le va a hacer, no? Vamos a ver, entonces sería cada dos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, exactamente. Espero. Suas. Bien, entonces vamos a hacer exactamente lo mismo en las cuatro esquinas. Mi abuelita tenía un dicho relacionado con las cuatro esquinas que no se lo voy a decir porque me imagino que hay niños presentes. Pero, oiga, era un dicho un poco, no sé por qué hice eso, F, un poco pesadito. Bien, ahora vamos a deshacernos, a deseleccionar esta cuestión y vamos a ir y vuelvo, porque no sé por qué estoy presionando la N. Vamos a ir aquí uno por uno, así que quizá vuelvo. Dioses del Olimpo, que me está pasando. El día de hoy quizá nos vamos a dedicar prácticamente al tablero, ¿sabe? Porque me estoy dando cuenta de algo.
Sí, señor, sí, señor. Y es que cuando yo presiono acá la F de Face, vengo yo ahora y selecciono estas y hago F de Face. Ah, no, 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 no. Entonces, ¿por qué no estaba yo viéndolo mal? Vea. Menos mal, menos mal. Por un momento me asusté. Tal vez sea porque no lo había deseleccionado. Eso tuvo que haber sido. Qué tonto. F. Entonces, vamos creando caras rectangulares de dos series de caras, ¿no? De dos series, de dos líneas, quiero decir. Solo por si se lo está preguntando. Entonces era un trabajo repetitivo, como usted se da cuenta, así que no hay mucho que ir diciendo, solo vamos seleccionando pues las caras que van a conformar nuestro tablero. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien. Ahora, ¿sabe qué? Yo veo que puede ser mi percepción, así que mejor no, ni se lo digo siquiera. Creo que he seleccionado 3. F, A, C. Eso es prácticamente la serie de teclas, ¿no? F A C. F A C para volver a seleccionar. F A C. Epa, no sé por qué los activé. F A C E F. ¿Qué pasó? Ah, qué tonto. F A C. Escape. F A C. Esa era la cosa. F A C. Vamos a ver. Decía yo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien, excelente, perfecto. Y vamos a esta parte de acá. Epa. Ya agarrando el truquito, como usted se da cuenta, pues ya las cosas son un poco más rápidas, ¿no? Por cierto, si usted no sabe cómo deseleccionar, cuando está acá, digamos que yo vengo y selecciono esto sin quererlo. ¿Cómo va a ser para deseleccionarlo? De nuevo, presiono C y con la rueda central del ratón, si usted se da cuenta, aquí, en la parte inferior derecha, está el monitor de teclado y ratón que le está diciendo cuáles son las teclas, tanto de teclado como de ratón, que yo estoy presionando, ¿no? Así que, si se dará cuenta, pues lo que hay que hacer es precisamente eso. Seleccionar C y con la rueda central del ratón voy deseleccionando. Fácil, ¿no? Truquito, truquito. Quiero aprovechar este momento de aburrida monotonía para darle las gracias, pero sí muy, muy, muy encarecidamente a todos ustedes que se han suscrito al canal. Ya vamos pues llegando a los 1780, si mal no recuerdo, y es una alegría enorme, ¿no? Porque si bien es cierto, el canal en sí no representa ningún ingreso de dinero, ¿por qué no? Es gratificante, ¿no? De repente saber que hay buenos amigos ahí detrás de la pantalla viendo lo que uno quiere compartir, ¿no? Compartiendo el poco conocimiento que uno tiene, y eso es verdaderamente gratificante. Así que gracias, de verdad, muchísimas gracias. Somos un montón ya, y eso de verdad me alegra. Bien, ya tenemos esto. Y lo que vamos a hacer en estos momentos es nada más crear las divisiones, porque obviamente ahorita todo está. Si yo me voy acá, si se da cuenta, no hay ninguna división entre
entre los paneles, ¿no? Entre las casillas que representan al tablero. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer I para hacer un inset, vamos a hacer I de nuevo para hacer un inset individual. ¿Ya? Vamos a hacerlo shift para hacerlo así como que de a poquito. Y ahora, lo que me interesa es que esto que acabo de crear sea un poco más elevado que todo lo demás. Vamos a hacer control I para invertir la selección. Y ahora vamos a hacer E para extrusionar sobre el eje Z. No hay otro eje a través del cual se pueda extrusionar. Y lo vamos a dejar con Shift. Shift hace que el movimiento del ratón sea un poco más suave, ¿no? Ok, ahí estamos. Vea qué belleza. Y lo que vamos a hacer entonces es de repente darle tal vez un poco de suavidad. Vamos a hacer control 2 para un subdivision surface. De acuerdo. Voy a hacer de nuevo control I para seleccionar estas caras. Vamos a, ahora sí necesito la N. Voy a buscar donde diga min crease. Claro está que si lo encuentro, aquí está. Okay, min crease. Vamos a incrementar un poquitito. Vamos a ver. Quiero acercarme para ver qué tanto lo voy haciendo. Otro poquitito. Tal vez un punto 60. ¿Es algo? Sí, señor. Sí, señor. Y ahí tenemos nuestro tablero. Solo déjeme ver. Es poco el tiempo que hemos avanzado. Así que, pues, vamos a darle un material. Quiero aclararle. Antes de empezar el video, yo me cambié a Cycles porque obviamente usual y pues casi que de manera habitual trabajamos en Cycles. A menos que sea menester trabajar desde Blender Render, casi siempre vamos a trabajar en Cycles por aquello de que el renderizado es mucho más realista, ¿no? La física está mucho mejor trabajada, física de la luz sobre todo. Así que por eso es que me cambié, ¿no? De una sola vez. ¿Para qué? Vamos a darle un material, le decía. Y vamos a decir que esto sea tablero. Luego vamos a ir como que casilla por casilla, sobre todo con esto, ¿no? Y vamos a darle un amarillo bastante disimuladito. Quizá por ahí. Y vamos a ir a material, solo para ver el color. Sí, sí, está tal vez un poco más tirado al lado del naranja. Por ahí, me parece sobremanera. Ahora, regreso. Y voy a invertir, pero voy a deseleccionar toda esta parte central. Así que vamos a hacer C. Voy a ir deseleccionando con la rueda central del ratón. Debo tener mucho cuidado porque si no voy a deseleccionar las líneas centrales, que es precisamente lo que me interesa. Estoy diciendo lo que me interesa que quede seleccionado. Me imagino que usted ya sabe por qué, pero se lo voy a explicar en cuanto termine de deseleccionar estas caritas. Lo que busco, por supuesto, es nada más dejar las líneas entre casilla y casilla, porque son de color negro, ¿sí? Entonces vamos a agregar un nuevo material y vamos a decirle división de casillas y le vamos a dar negrito. Hay que tener mucho cuidado de no asignar un negro absoluto porque eso puede causar ciertos problemas. Ay, mire qué belleza. Y ahí tenemos ya, si usted posa sus bellos ojos sobre el tablero, prácticamente tenemos nuestro tablero hecho. ¿Podríamos deshacernos de estas líneas curvas? Sí, es más, podríamos deshacernos por completo, solo lo voy a desactivar, del subdivision surface. Eso lo hice nada más porque
para que fuera un poco más suave la transición, pero quizá de hecho nos vamos a quedar así para pues hacerle un poco más de justicia al tablero, ¿sí? Bien, pues deshagámonos de él, qué caray. Y ahí lo tenemos. Este es prácticamente el inicio de nuestro tablero. Ahora, de las cosas que más fáciles nos van a salir, por supuesto, la parte en donde solo va texto, como por ejemplo los signos de interrogación que dicen chance, que los podemos hacer en este mismo instante. Ahora, ¿cómo vamos a hacer cada una de las figuras? No la vamos a hacer pegada al tablero, vamos a hacer que salga del tablero, como que estuviese parado sobre el tablero, porque pues que de lo contrario se vería un poco demasiado 2D, ¿no le parece? Así que incluso podríamos hacer que esto, en lugar de ser plano, vaya como escaleras y cosas por el estilo. Pero eso ya lo vamos a ver con detenimiento más adelante. También se aceptan sugerencias. ¡Claro! Déjeme sus comentarios de cómo cree usted que se vería mejor. Amén de esto que le acabo de decir, de que las figuras no van a ir pegadas al tablero como acá, que es absolutamente 2D, sino que van a estar como que paradas en la casilla, nada más esperando a que yo llegue, ¿no? ¿Qué más se le ocurre a usted que podríamos hacer con el tablero? Sugerencias son más que bienvenidas. Ahora, ¿qué dice ahí? Dice chance. Vamos a seleccionar. Nos podemos quedar con la letra que trae Blender por defecto. Si usted se da cuenta, es bastante parecida a esta, aburrida, pero se parece, ¿no? Entonces, sí. Vamos a darle un material a esto. Sabe que también podríamos darle división de casillas porque es negro, así que ya lo pusimos, ¿no? Entonces, dejémoslo así, ¿no? Y vamos a hacer esto. Vamos a hacerlo más chiquito. Vamos a buscar a dónde corresponde. Esto corresponde al rectángulo 3. Ni que lo hubiera medido, ¿no? Está ahí, pero nada más esperando. Y vamos a darle un poco de profundidad a esto, ¿no? Vamos a darle un punto 1, ¿sí? ¿Le parece? Y vamos a darle un poquito más. Vamos a hacer más gordito. ¿Sí? No sé yo si hacer el signo de interrogación inmediatamente después. Quizá no. Quizá vamos a hacer otro texto, obviamente. Y vamos a hacer nuestro signo de interrogación. Ahí está. Es algo RX para rotar en el eje X, que fue exactamente lo que hice acá. Y vamos a hacerlo acá. Porque pues por último igual se va a leer, ¿no? Vamos a escalar en el eje Y y ahora escalar todos los ejes. Ahí. Y vamos a decir que también va a ser un punto 1. Sí, señor. Vamos a darle. ¿Cuánto tiene este? Punto 9. Creo que. Sí, idiota. Es 009. No. Ay, qué vergüenza. Las vergüenzas que uno pasa, ¿no? Sí. Ahí. El doble del anterior. Y por supuesto le vamos a dar el material respectivo. Obviamente. Obviamente. ¿Sabe qué? Incluso me parece que está demasiado clarito, demasiado oscuro, quiero decir, perdón. Así que, pues nada, hacemos eso. Yo creo que ya, esto ya cambió también. Sí, ya se cambió. Se cambió tanto la palabra chance, como el signo de interrogación, como las divisiones de las casillas. Y sabe que sí, al final me lo traigo para acá porque como está tan grande el símbolo de interrogación, el signo de interrogación, que no deja que se lea. Así que, pues nada, ahí tenemos. Hecho esto, pues no hay más que Shift D, duplicar. Y este no hace falta darle vuelta, porque como estamos en 3D, en tres dimensiones, no hay más que ponerlo ahí. Se va a ver fantástico, ¿no le parece? En realidad, la idea de buen amigo que nos pidió esto fue fantástica y lamento haberlo malinterpretado desde un inicio, pero vamos, que el tablero de Inkscape tampoco ha quedado mal, ¿eh? 1, 2, 3, 4.
No ha quedado nada mal. 1, 2, 3, 4. O sea, se hace aquí, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Sí, ahí. Le decía el tablero de Inkscape. Oiga, nos quedó bonito. Nos quedó, pero de perlas. Bien, no hay más que hacer en cuanto a nuestro. Solo que sí, oiga, este no es del mismo color. Qué tonto. Me voy a deshacer de este material. Y este por lo menos es moradito. Y pues vamos a pegarnos al moradito. Solo que tal vez no tan violento, ¿no? Porque hay como duelen los ojos. Este de acá es naranjita. ¡Naranjito! ¿Alguna vez usted vio? Yo no soy muy de fútbol, se lo confieso. Pero es las aventuras de Naranjito para el Mundial del 82, sí que las vi. Porque si de algo sí soy fanático yo, es de las caricaturas. Y Naranjito era Naranjito, oiga, ¿qué vamos a hacer? Esto es como celestito, ¿no? Por ahí. Vea qué belleza, damas y caballeros. Nos vamos a quedar ahí. Sí, dije el 82. Si usted no había nacido. 82. Déjeme ver. Llevo ya 21 minutos hablando, que es más o menos el promedio de lo que estos videos duran. Vea cuánto hemos hecho y vea qué bien nos va quedando. Le voy a dar un renderizado, por supuesto, ya fuera de cámara para dejarle la imagen en el post del blog. Dese una vueltecita. Recuerde, es diseño libre. Aguatemala 2, 2 en números. .blogspot.com. Gracias de nuevo, en serio, muchísimas gracias por suscribirse al canal, por darle seguimiento a estos videos. Gracias por sus comentarios también. En serio, pues lo que sí, los comentarios que me dan ideas para hacer, los comentarios que me alientan a seguir adelante. Los comentarios que me dicen, oye, esto te ha quedado, pero fatal. Hombre, que si me dicen por qué, sobre todo, ¿no? Porque si me dicen por qué, uno dice, sí, tiene razón, y uno ya ve cómo mejora. Porque si solo se dedican a decir esto, está para la basura, etcétera, etcétera, pues uno ya no. Comentarios constructivos son siempre bienvenidos. ¿Sabe que solo vamos a hacer una última cosita? Le vamos a dar más extrusión a la palabra chance. En lugar de punto 1 lo vamos a dejar en punto 2. Y también le decía, pásese por el blog. Y si me quiere seguir en las redes sociales, pues las direcciones van a estar, por supuesto, en tanto en la descripción del video como en el post del blog. Vamos a darle un poquito más de claridad al fondo, a nuestro mundo. Que no, textura no, rendered. Ahí, mire cómo se va a ver, mire cómo se va a ver. Divino, es un divo este tablero, ¿no le parece? Así que, le decía, pásese por mi blog, por el canal de YouTube, a Guatemala Chávez, y por mis redes sociales. De todo hay, de todo hay. Como en la viña del Señor, para pues los que son cristianos. Sí conozco ese dicho, mi abuelita lo decía mucho. Y pues nada, nos vemos la próxima semana. Hasta entonces, y como siempre, larga vida al software libre.